un poco como comentábamos en interno, ¿no? Un poco más más suave, digamos, de los sonidos del que escuchábamos antes, ¿no? Sí, ¿no? Este tema tenía... Y en inglés, ¿no? En inglés. Sí, es además en inglés. El hecho de que sea en inglés, en verdad, es una historia graciosa, porque no es que nosotros hayamos querido hacer música en inglés por una cuestión de, no sé, pues sonar afuera o qué sé yo. En realidad nunca fue la intención, sino que cuando empezamos a componer, Solange siempre crea las líneas melódicas antes que la letra. Y utiliza su voz más como un instrumento que otra cosa. Entonces empieza a tararear y a cantar, a decir sílabas una tras otra sin ningún sentido. Y a la hora de poner la letra, al principio se le hacía ya mucho más fácil encajarla con, o sea, por la forma en la que pronunciaba, encajarla con una letra en inglés que con el español. Y es más, o sea, recién hacia el final del proceso de composición del beta fue que dijimos, pucha, por una cuestión de querer hacerlo, queríamos meter también algunos temas en español. Claro. Ahora, ¿Pero quién compone ahí en la banda? Los cuatro. ¿Los cuatro componen? Un dolor de cabeza. Y lo que siempre pregunto, ¿son vivencias también de ustedes que han pasado? No necesariamente, son más bien imágenes. O sea, lo que pasa es que al ser arquitectos, como que tenemos todo un rollo con cómo vemos la ciudad y cómo... Ah, eso. Que está dentro de nosotros, que ya no lo podemos evitar. O sea, siempre estamos hablando de cómo la ciudad cambia. O sea, aparte que nosotros sentimos que estamos viviendo en una época en la que Lima está cambiando, pero así día a día de una manera bien fuerte. Y lo que tratamos de meter en las canciones son como que cuestiones visuales, ¿no? Las letras, si tú las lees de corrido, no te narran nada, no te cuentan una historia, pero sí te meten en la cabeza un montón de imágenes que nosotros decimos que tienen que ver con la vida en la ciudad, ¿no? Entonces es una cuestión súper, una experiencia visual la nuestra con la música. O sea que llevan su tema de la arquitectura, lo plasman a lo mejor en la música, algo así. Sí, de alguna manera, sí, yo creo que sí. Hay una cosa que tiene que ver, no sé, pues con la música, con el cine, con... que nosotros sentimos, y con la arquitectura, que sentimos que tiene que ver mucho en común, ¿no? Es más, Daniel es director de arte de... Ha sido director de arte de la película Chicha tu Madre, es director de arte de publicidad, ¿no? Entonces como que se ha metido en eso. Claro. Yo trabajo como arquitecto, pero también trabajo como diseñador gráfico, diseñador web. Entonces hay unas cosas ahí que siempre tratamos de mezclar lo visual con lo sonoro, ¿no? Con la ciudad. Y es esa onda. Qué loco, ¿no? Porque yo me imagino, si ustedes los arquitectos llevan sus temas o sus vivencias a la música, ¿cómo será? Pues a lo mejor por ahí pueden venir los contadores y también nos llevan a la música, los números. Bueno, hay cosas, ¿no?, que pasan por la mente. Claro. No, en verdad sí. Pero interesante, buen trabajo, ¿eh? De verdad. Gracias. Ajá. Vamos a escuchar otro track. Vamos a escuchar otro track, el track número 5. 5. Es el tema Emina Shell, que es el single de la banda. De este tema tenemos un video que está por ahí en rotación en MTV, lo pasan de vez en cuando, pero lo pasan. Y también está en OK TV en su bloque de música nacional. Ha estado rotando también por ahí. Y aparte hemos tenido la suerte de que en la serie de América Televisión, esta sociedad, también están incluyendo algunos temas de la banda. Ah, monstruo. Sí, entonces, así que vamos a escuchar el track número 5 entonces. Little me feels so good to be that beautiful man. Little knows the way he causes a mirito frente en su penis para no dejarte olvidar que dicen no me des, pero yo me pongo gatos en tu habitación. Little knows the way he causes a mirito frente. See that it's anything but love. Todo el mundo entero es la partida en su cajón. Paper phones, butterflies. Some dreams are real if you don't wake up. Paper phones, butterflies. Some dreams are real.
canción que empieza suavecita, pues no susurrando al oído. Le decía, parecía cuando empezaba como Amaya Montero de La Oreja de Van Gogh. Siempre, ya le han dicho eso, antes, sí. Le han dicho. O sea que si ella, si Solange hablara como española, capaz ¿no? Coge esa voz de Amaya Montero. Pero sí, nada, bueno, Solange en verdad tiene esta cosa súper íntima a la hora de cantar que es lo que nosotros decimos que es la goma que pega a Tonka, porque en cuanto a estilos, ya lo vas a escuchar cuando escuchas el disco completo, claro. Las canciones son bien, bien variadas y por eso se llama beta, porque es como que la versión beta de un producto final, ¿no? O sea, es la versión previa, un prototipo. Que es una cosa súper experimental. Los temas son bien variados. Nos vamos incluso de una cosa súper electrónica, por ahí algunas partes medio metaleras, ochenteras, hay un poco de todo. Pero Solange y su forma de cantar es lo que pega el disco, ¿no? Lo que hace que se siente todo una sola cosa. Qué interesante propuesta. Y bueno, vamos a verte, pues, señor ingeniero, señor arquitecto, perdón, ya te estaba cambiando, señor arquitecto. Braulio, vamos a verte en acción. ¿Qué tal eres con las preguntas de nuestro confesionario? ¿Estamos listos, señorita Ana? ¿Ahora sí? Ok, a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. A ver. A ver, ¿qué harías por amor? ¿Qué has hecho por Solange? Uy, si te contara. Mucho. Te cuento Solange en otra entrevista, ¿no? Es muy largo lo que has hecho por ella. O por amor, en todo caso. No, por amor en general, sí. En general, ¿no? Para no tocar. Si yo sí me puedo volver loco. O sea, sus ojos chinos se pueden abrir más. Pero creo que como cualquiera, ¿no? O sea, al final... Claro, siempre pasa eso. Lógico, el amor es el amor, pues, ¿no? Acá estamos viviendo el amor a plenitud acá en Punto de Encuentro, porque estamos con un concurso que seguramente has escuchado, que decía Pablo de antes. Ahora, una canción que te trae recuerdos, que cuando tú la escuches, te traiga pues recuerdos así, fuertes. Poison, Every Rose Has Its Thorn. Ya. Ochenterazo. Bien ochenta. Personaje que te hubiera gustado ser de la historia. Ajá. De la historia. ¿Algún personaje histórico? ¿Quién? Uy, eso está difícil, ¿eh? Tiene que estar muerto. Bueno, o actual, pues ya, en todo caso, para poner más fácil. ¿Qué quisiera ser? ¿Quién? Ahí está el relojito, ¿eh? A ver, mucho piensa, Braulio. Sí, es que en verdad, no sé, creo que nunca he pensado en ser otra persona que no sea yo, pero... Por ahí... Quizás en Bruce Lee... No. ¿Jackie Chan? No, nada que ver con Hollywood. A ver... No, yo me iría por algo más así, no sé, humanitario. Humanitario. Martin Luther King. Martin Luther King. Ah, mire, más paz interior, a lo mejor tienes tú mucha paz interior. De hecho, no sé, o sea, creo que todos estamos aquí por una razón y hay que hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces... Claro. Y de hecho, no sé, pues, por ejemplo, ser Gandhi es llevar al extremo esta idea de ser realmente lo mejor que se pueda, ¿no? Lógico. En un papel, no sé. ¿En qué inviertes tu dinero, Braulio? En música y en... En CD, grabado con presentación y todo, por si acaso. Así que aprovechen esta oportunidad, que es mucho mejor que llevar mariachi. No dejando de lado a los mariachis, por supuesto, pero es mucho mejor para mí, creo, que los mariachis, ¿sabes? Es más sensacional, porque tienes un disco que lo vas a poder escuchar en el momento que quieras y gratis, totalmente gratuito, con la persona amada. Bueno, seguimos con Braulio Miki. Y Braulio, seguimos pues con este punto, con punto de encuentro en nuestro ping pong ahora. A ver. ¿Sí? A ver, lo primero que se te venga a la mente, mujer. Bonita. Democracia. Falta, ¿no? Año 2006. Bastante bueno hasta ahora. Madre. La mía. Carne. ¿Perdón? Carne. Carne rica. Guerra. Guerra. Paz. Religión. La mía. Labios. Beso. Música. Mucha. Fútbol. No mucho. Sexo, ¿también no mucho? Bastante. Nunca basta. Perú. Espero que para mejor. Tiempo. Por venir. Negro. Negro, mi casaca. Lima. Mejor. Curva. Peligrosa. Perfume. Mujer. Alan García. Ojalá.
Ojalá. Que llueva café en el campo. Está como Juan Luis Guerra. Por ahí dicen que la esperanza es lo último que se pierde y que perdonar es divino. Así claro. Que habrá que, no sé, pues, acercarse dolor, un poco hermanos. Más a la divinidad, ¿no? Oye, en tu mala. Incoherente, ¿no? Uh-huh. Toledo. Borracho. Con todas las Sol. Que significa. ¿Perdón? Sol. Sol, playa. Uña. Uña de mi guitarra. Dedo. Con el que cojo la uña para tocar la guitarra. 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 Guitarra roja. Tonka. Sueños. Arquitectura. Mi carrera. La ciudad. Ok, muchas gracias realmente, Braulio, ti, por haber estado aquí. Cuando tú quieras, como les dije a Paulo, le dije a Marco Sumaeta y a todos los que en realidad vienen aquí al programa, viene aquí gente que hace música con calidad. No traemos acá cualquiera, por si acaso, aquí en Punto de Encuentro. Muy bien, Braulio, entonces, cuando tú quieras, como te dije, pueden hacer un enlace telefónico cuando tengan algún tipo de presentación aquí al más programa. Bien, sí, quería contarles que la próxima semana, este fin de semana, vamos a estar el sábado 30 en el Colegio Franco Peruano, tocando en la Kermés. Yeah. Esto me parece que es a las 6 de la tarde. El siguiente fin de semana vamos a estar el viernes 6 de octubre en el auditorio del Colegio San Agustín, en un evento de moda y rock que se llama Alternata, junto a Jean-Pierre Magnet, junto a Gaia y a The Emergency Blankets. Y el siguiente fin de semana vamos a estar por la UC Sur. Esto es el viernes 13. Ellos están organizando también un evento y vamos a estar tocando ahí también. Monstruo, listo. Muy bien, muchas gracias entonces. Y bueno, seguir recomendándole al público que siga escuchando Punto de Encuentro a partir de las 10 todos los días, de lunes a viernes hasta la 1 de la tarde.